Hace varios días presentamos un video en nuestras redes sociales de niños jugando al fútbol en el país de El Salvador. Y lo llamamos la pureza del fútbol salvadoreño. Claramente, en este video podemos apreciar el amor por este deporte de parte de ellos. Nos hizo recordar los tiempos cuando éramos cipotes y nos las ingeniábamos para convertir un terreno baldío en una cancha de fútbol, con marcos hechos con ramas de árbol. Soy Carlos Girón Páez de Football Talk Radio. Debido a este video, recibí comentarios y preguntas acerca de cómo en mi país, El Salvador, podríamos llevar a cabo el desarrollo de futbolistas, niños y niñas, desde tempranas edades, y cuáles serían los programas de aprendizaje que se tendrían que llevar a cabo, teniendo en cuenta las faltas de canchas de fútbol y también la no participación del fútbol profesional de primera, segunda y tercera divisiones para el desarrollo del fútbol infantil y juvenil. Voy a presentar mis opiniones de cómo se puede llevar a cabo un proyecto infantil y juvenil de fútbol en mi país para niños y niñas, y usaré el término niños para referirme a ambos. El desarrollo de niños futbolísticos involucra diferentes aspectos, incluyendo la formación deportiva, el apoyo familiar y la participación en ligas y programas de fútbol. Acá presento algunos pasos claves a considerar. Es recomendable comenzar la práctica de fútbol a una temprana edad, todos sabemos, para desarrollar habilidades técnicas y físicas fundamentales. Los niños pueden unirse a escuelas de fútbol, escuelas de fútbol locales, o participar en programas de desarrollo juvenil en sus escuelas, si los hay. Primero, el enfoque tiene que ser en la técnica. Es importante que el niño adquiera una base sólida de habilidades técnicas, como el control del balón, el pase, el poder quitar la pelota. Los entrenadores y programas de formación deberían enfocarse en la mejora de estas habilidades a medida que el niño va creciendo. Involucrarlos en ligas y torneos locales es esencial para su desarrollo. Esto le dará experiencia competitiva y la oportunidad de aplicar las habilidades aprendidas en un entorno real al juego. El entrenamiento físico, además de las habilidades técnicas, es importante para que el niño desarrolle una buena condición física. Esto implica trabajar en la resistencia, la velocidad, la fuerza y la flexibilidad, ya que estos son aspectos son fundamentales para el rendimiento en el fútbol, como todos saben. El apoyo de la familia es crucial para el desarrollo de un niño futbolista. Los padres deben fomentar su pasión por el deporte, acompañarlos a los entrenamientos y los partidos y proporcionar un entorno emocionalmente positivo que promueva su crecimiento y su desarrollo. Aunque el fútbol es importante, tengamos eso en cuenta, no se debe descuidar la educación del niño. Es esencial equilibrar las prácticas deportivas con el rendimiento académico. Los padres y entrenadores deben asegurarse de que el niño mantenga un buen desempeño escolar. A medida que el niño progresa y demuestra su talento, es posible que se le presenten oportunidades para unirse a programas de desarrollo élite o incluso a equipos juveniles de clubes profesionales, estos fuera del país. Es importante estar atentos a estas oportunidades y evaluarlas cuidadosamente en función de los intereses y objetivos del niño. Recuerden que el desarrollo de un niño futbolista requiere tiempo, esfuerzo y dedicación, tanto por la parte del niño como en su entorno. En su entorno de apoyo, es importante mantener una mentalidad positiva, tal del progreso, y buscar el equilibrio entre el fútbol y otros aspectos de la vida. En general, el desarrollo de niños futbolistas en mi país, El Salvador, debería de seguir un proceso similar en cuanto a las edades. A edades recomendadas para cada etapa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada niño es único y
puede tener diferentes niveles de habilidad y madurez. A continuación mencionaré algunas enseñanzas generales que se presentan de acuerdo a sus edades. Por ejemplo, edades tempranas de 4 a 6. En esta etapa se enfoca en introducir a los niños al fútbol de manera lúdica y recreativa. Se debería realizando actividades divertidas que se promuevan el desarrollo de habilidades motoras básicas, como correr, saltar, patear. Entre las edades intermedias de 7 a 10, durante esta etapa se comienza a centrar más en el desarrollo de habilidades técnicas fundamentales. Los niños pueden comenzar a participar en programas de formación estructurados como escuelas de fútbol o academias juveniles, donde se les enseña los conceptos básicos como el control del balón, el pase y el poder ganar la pelota. Edades preadolescentes de 11 a 13 años, a medida que los niños se acercan a la adolescencia, es importante seguir desarrollando sus habilidades técnicas y tácticas. Se pueden, en esta edad, enfocarse más en la comprensión del juego, la toma de decisiones y la coordinación en el equipo. También pueden participar en ligas locales y torneos competitivos a esta edad. Ya a la edad adolescente de 14 años en adelante, en esta etapa los futbolistas jóvenes pueden continuar su desarrollo en equipos juveniles de clubes profesionales o programas de alto rendimiento. Se les brindará una formación más intensiva y se les preparará para competir a un nivel más alto. Es importante, como lo dije, destacar que estas edades son solo pautas generales y pueden variar según la madurez y el nivel de habilidad de cada niño. Además, es fundamental que los padres y entrenadores estén atentos al bienestar físico y emocional de los jóvenes futbolistas, y que les brinden un ambiente de apoyo y equilibrio entre el deporte y otros aspectos de sus vidas, como la educación. Ahora veamos cómo descubrimos a los niños talentosos. El descubrimiento de talento futbolístico en niños puede variar, ya que cada niño o niña se desarrolla a su propio ritmo. Sin embargo, generalmente, se prestan más atención y se realizan evaluaciones más formales a partir de los 12 años de edad, cuando los jugadores han tenido más tiempo para desarrollar habilidades técnicas y físicas. A partir de los 12 años, los clubes y academias de fútbol fuera de El Salvador suelen realizar pruebas de talento para llevar a cabo la identificación de jugadores con potencial y poder integrarlos a sus programas de desarrollo de élite o equipos juveniles. Como ven, las personas encargadas de llevar a cabo este trabajo tienen que tener no solamente el conocimiento del fútbol, sino también saber lo que niños y niñas necesitan para la formación integral en la vida y en el fútbol. Soy Carlos Girón Páez de Fútbol Talk Radio, presentando nuestras opiniones y dando algunos consejos de la forma en que se podrían llevar a cabo y desarrollar programas juveniles, infantiles, en nuestro país, para todos esos niños que aman el fútbol. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, y hasta que nos veamos en una cancha de fútbol. Muchísimas gracias.